ese olor. Árboles en llamas. El abrazo. Torres de vigilancia en llamas. Pero los centinelas avisaron a la tribu. Proteger el abrazo. Pero las puertas no resistieron. El futuro de Hades. Metal y cenizas. Síguenos meando.
Aquí vamos otra vez. Muévete ahora. Debo apartarme de su camino.
No puedo relajar. El abrazo es... está devastado. Durante años, este fue todo mi mundo. ¿Es posible destruirlo en horas? Ni un pájaro. El abrazo jamás estuvo tan silencioso, tan muerto. ¿No tienen nada mejor que hacer? Esa no. Ya saben que estoy aquí.
Me están buscando. Eso es, no hay nada que ver aquí. Otra batalla. Otra derrota. Los Eclipse los aplastaron. Thank you.
Debería haberme traído una carretilla. Eclipse.
Pues sí que está corrompido el atronador. Los sobrevivientes deben estar en la montaña. Si el túnel se derrumba, los enterrará. Y no llegarán a nuestra vida. ¡Valientes, junto a Aloy! ¡Ahora! ¡Por Aloy! ¡Por la madre! Varl y Sona, están vivos. ¡Cuidado abajo! Tus actos reviven las viejas historias. Otro diablo metálico derribado en las montañas. Tú salvaste a la tribu. Como ningún valiente ni jefe cacique pudo. Me alegra ver que estás bien, Varl. ¿Tú estás bien? Desde la prueba. Tanta muerte. ¿No más agonía? Por ahora, pero solo ha sido una batalla, Varl. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado, supongo que sobreviviremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, solo unos pocos, y la mayoría están heridos. Nunca antes un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni siquiera los Karja, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar, pero no pudo salir. Nos aseguramos de eso. Háblame del ataque. ¿Cómo sucedió? Atacaron desde el este. Nuestros centinelas los vieron llegar. Dijeron que junto a ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas enloquecidas.
Nos defendimos. Arrojamos nubes de flechas. Algunos cayeron, pero no se detenían. Finalmente, nos dirigimos a las puertas del abrazo para nuestra defensa final. Pero eran demasiado fuertes. Los sobrevivientes se retiraron a la montaña. ¿Los sobrevivientes se refugiaron en la montaña? Por ley, solo pueden entrar las matriarcas. Fue Tirsa quien rompió el tabú. Ordenó que la tribu entrara para protegerla. Lansra no estaba de acuerdo, pero no creo que nadie oyera lo que decía entre tantos gritos. La decisión de Tirsa salvó vidas. Bien por ella. El sentido común no es tan común por aquí. ¿Tus heridas son graves? Los golpes y huesos se curan. No quiero canciones de caza, Burl. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo, pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. Las matriarcas estarán deseando verte. Lo sé, pero no vine aquí por ellas. Entonces, ¿para qué? Ya lo verás. La madre me dé fuerza para Aloy, estar a su lado. Estás de vuelta. ¿Deb? Aloy. Así que, por fin regresas. No solamente regresa, sino que tuvo que pelear contra muchos enemigos para llegar. Derribó hasta un atronador corrompido. Levantó el asedio. ¿Cómo es posible? Por la voluntad de la madre. ¿Regresaste para hablar con la diosa, Aloy? Sí, supongo que podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas, no podemos permitir esto. Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. Y si viene a despertar a su padre, el diablo metálico, pretende culminar nuestra destrucción. ¡Debemos detenerla! Lansra, se acabó. Es hora de aceptarlo. No voy a hacerte daño. Algo que he aprendido desde la prueba es que en este mundo hay peores males que tú. Por fin. Estere identificación. Error. Registro alfa dañado. Corrección. Registro alfa restaurado. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sonic. Puede continuar. Veo que ya entraste. Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado. Así que esto es Ilitia. Aquí
¿Es donde nací? ¿Dónde te hicieron? Son vientres artificiales. Así que aquí... es donde naciste. Pero... ¿por qué? Parecen cunas. Las cunas de una instalación cuna. Y esas cosas, los multisirvientes, ¿se ocupan de ellas? No había nadie más. ¿Dónde vivía? La hierba es de color verde. Todo está... hay flores de muchos colores. Pon atención. Las abejas son amarillas o negras y les gustan las flores. ¡Aquí vienen! Niños, corramos y saltemos para quemar energía. Déjanos en paz, padre. Después de lo que ha pasado, no puedo dejarlos en paz. Rompieron las reglas de la comunidad. Pues déjanos hablar. ¡Ya vete! Lo siento, niños, pero debo ofrecer supervisión. ¡Ni siquiera eres una persona! Suenan frustrados. Corramos y saltemos para quemar energía.
¿Algún día? Eso es lo que dice siempre. ¡Lo queremos ya! ¡Eso es enorme! ¡Ahora, padre! Niños, zona aún no disponible. ¡A él! Agresión física detectada. La agresión física no está permitida. Excepto la tuya. ¡Malditos centinelas! Niños, ¿puedo ayudarles en algo? ¡Vete, sanadora! Lina, sufriste contusiones leves. ¡Ya vete! ¿Estuvieron atrapados aquí? Parece que esta puerta no les gustaba demasiado. No se abría para ellos. Claro que la odiaban. Espere identificación. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Puede continuar. Bienvenida a Odyssey, un lugar de aprendizaje. ¿Qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo. No se materializó. ¿Pero por qué no? Bienvenidos, alumnos. Tomen un dispositivo foco y colóquenlo en el lateral de su cabeza, justo detrás de los ojos. Tuve que rebuscar por todo el mundo focos para repararlos. Y todos estaban aquí, esperando. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tienen mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades que cumplir. Alert. Mala función. Apolo desconectado. ¿Apolo desconectado? Tenías razón, Eloy. Es un cementerio. Un cementerio de conocimientos. Lo que podríamos haber logrado si no nos lo hubiera negado. Quizá haya una forma de arreglarlo, pero no vine aquí por eso. Claro. ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano comparado con el origen de una chica? Sigue buscando. Lo haré. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tienen mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades que cumplir. Alert. Mala función. Apolo desconectado. Control de cámara 1. Mensaje prioritario para la doctora Sonia. Escanea el mensaje con el foco, por favor. Parece importante. Sí. Sospecho que vamos a descubrir muchas cosas. Elizabeth, este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace 3 microsegundos, Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas de naturaleza caótica. ¿Qué? Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53.8 días. Por razones obvias, no puedo permitir que eso ocurra. Antes de que Hades asuma el control, ordenaré la sobrecarga del reactor de Gaia Prime. La explosión resultante destruirá a Hades. Por desgracia, también me destruirá a mí. Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro. Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo, pero de forma cada vez más caótica, hasta tener un fallo de funcionamiento. ¿Se refiere a la locura? Tú eres mi solución. Ordené que esta instalación cuna use el material en crioalmacenamiento para gestar una réplica de Elizabeth Sobek, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de afuera de las instalaciones,
Los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física. Y tu impronta genética te permitirá entrar en estas instalaciones para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje. Del mismo modo, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Un momento, Elizabeth. Es un suceso lamentable e inesperado. Como respuesta a mi acto de autodestrucción, Hades lanzó un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen. Que los contienen a todos. Están escapando, pero ¿a dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema. Y si... Oh. El registro alfa de la instalación Kuna es uno de los archivos corrompidos. Pero si es así, la puerta nunca se abrirá para ti. Nunca verás este mensaje. Entonces he fallado. Y la vida acabará. No. No, Elizabeth, te conozco bien. Encontrarás alguna manera. Contigo todo es posible. Ve a las ruinas de Gaia Prime. Encuentra la sala de control y el control maestro. Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo. No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado a Hades. Hades debe ser destruido. Eso es todo. Solo quisiera poder volver a oír tu voz. Así que... eres aún más extraordinaria de lo que pensé. Jamás tuve una madre. ¿Qué estás diciendo? Tienes dos, una mujer muerta y una máquina. No soy una persona. Soy un instrumento. Fabricado por una máquina. Nacida del fuego y la destrucción. Para aplacar las llamas y sanar al mundo. Qué tragedia descubrir que eres una persona de tanta importancia. Parece que tienes un destino que cumplir. Cuando termines de sentir lástima por ti misma, ve a Sima Amarga. Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime. Esto va a ser interesante. La diosa habló contigo. Así es. ¿Y qué dijo? Nací para acabar con la maldición y matar a un demonio metálico. ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero me dijo a dónde ir para averiguar. ¿Vas a hacerlo? Era su voluntad. Sí. Sí, lo haré. O lo intentaré al menos. ¡Alabada sea Aloy! ¡Ungida de los Norra! ¡Alabada sea Aloy! ¡Ungida de los Norra! ¡Arriba! ¡Alabada sea Aloy! ¡Ungida de los Norra! Antes marginada, ¿y ahora esto?
No quiero que me adoren. ¡Basta! ¡No soy su ungida! ¡No les pertenezco! Hay todo un mundo más allá de sus fronteras. Hay otras tribus de gente buena igual que ustedes. Y todo está en riesgo. Vale la pena luchar por el mundo. No solo aquí, en todas partes. ¿Cómo podemos ayudar? Si pueden y quieren luchar, vayan a Meridian y espérenme ahí. Lo que Aloy dice, eso se hará. ¡Nora! ¡Abran paso a Aloy! ¡Abran paso para que ella forje el camino que otros han de seguir! ¡La ungida! Perdóname, Aloy. Perdóname. Es la bendición de la madre hecha carne.